París es conocida internacionalmente como la ciudad luz o la ciudad de la luz. También se la reconoce por el amor, la cultura y la moda. Sin embargo, no es tan conocida su parte misteriosa, sus leyendas lúgubres. Precisamente, uno de los lugares más misteriosos y sombríos del planeta se encuentra en la capital francesa. Se trata de las catacumbas de París. Un lugar secreto que se esconde bajo los suelos de la ciudad y donde hay muchas cosas tan escalofriantes como interesantes para descubrir. Prepárense para ingresar a uno de los lugares encantados más grandes y peligrosos del mundo. Les recomiendo que apaguen la luz de su habitación, suban el volumen y que por sobre todas las cosas presten mucha atención. Porque a partir de este momento comenzaremos el descenso a las catacumbas. Esa especie de laberinto de la muerte, cementerio subterráneo y escondite de los fantasmas más atroces. Dicho esto, ya podemos comenzar con el video sobre las 7 cosas que no sabías sobre las catacumbas de París. Número 7. Ciudad de los Muertos. Las catacumbas son un gigantesco cementerio en el que se estima que descansan los restos de unas 6 millones de personas. Las muertes de estos 6 millones de parisinos que descansan en los subsuelos de las catacumbas de París están rodeadas de misterios y leyendas que no todo el mundo conoce. Por eso, son muchos los que se sorprenden al descubrir que en las catacumbas están los restos de más de 6 millones de personas. Pero todo esto tiene un porqué. Muchos años atrás, los cementerios de la ciudad, especialmente el cementerio de Las Halles, estaban abarrotados, es decir, se estaban quedando sin espacio, y era una época de mucha mortalidad. Es así que los cadáveres estaban mucho tiempo a la intemperie antes de poder ser enterrados, lo que provocaba epidemias y enfermedades. Por todo esto, los franceses decidieron vaciar los cementerios y decidieron llevar los cadáveres a una red de túneles, cámaras secretas y galerías subterráneas. Tardaron 15 meses en trasladar esos 6 millones de cuerpos. Para ello, utilizaron carretas y apilaban los huesos en ese espacio en el que, por aquel entonces, solo había un hueco. El tiempo pasó y hoy las catacumbas se pueden visitar oficialmente. La antigua entrada se encontraba en un lugar que era conocido popularmente como la Barrera del Infierno. Desde allí se desciende por una escalera en espiral de unos 20 metros y luego de recorrer algunos pasadizos y túneles, se asciende por una rampa abovedada que lleva a un vestíbulo donde hay una puerta con un letrero encima que dice «Arrêtez, c'est ici l'Empire de la Mort». Detente, este es el Imperio de la Muerte. Al leer esta tétrica advertencia, muchos visitantes se echan para atrás, es decir, no ingresan a las catacumbas. Más allá de creer o no en lo sobrenatural, un cartel que le avisa a las personas que están a punto de ingresar a una ciudad especial, una ciudad en la que habita y reina la muerte, no es poca cosa. Dato curioso. Cuando fuimos a filmar a las catacumbas de París con el equipo de Voces Anónimas, 4 personas llegamos hasta el punto en el que se encontraba el cartel que te da la escalofriante bienvenida. De los 4, solo 2 nos animamos a entrar. Número 6. Un laberinto. Otro de los misterios de las catacumbas de París es que son como un laberinto de túneles entre los que es muy fácil perderse. Su interior es muy complejo. Tanto que hay una policía especial dedicada a patrullar el lugar para que nadie se meta en las zonas prohibidas. Es más, si te atrapan en esa zona prohibida, pagarás una multa de unos 60 euros. El interior de las catacumbas es tan complejo, esos túneles son tan intrincados y laberínticos que es muy fácil perderse y no volver a encontrar la salida. Más allá de que en las catacumbas hay numerosas placas y señales que buscan orientar a los visitantes, son muchos los que se pierden. Fue por eso mismo, por la cantidad de personas que se perdían en los túneles de las catacumbas, que se prohibió el acceso a la zona. Es así que de los más de 300 kilómetros de túneles que son parte de las catacumbas,
solo una pequeña parte, una ínfima parte de 720 metros, está habilitada al día de hoy para el público. Es decir, los visitantes que llegan hasta las catacumbas solo pueden recorrer menos de un kilómetro de los 300 que forman parte de este gigantesco cementerio parisino. Hoy, este espacio de 720 metros es el único habilitado para los visitantes. El resto, esos más de 300 kilómetros de túneles en los que se encuentran sepultadas más de 6 millones de personas, son parte de lo que muchos conocen como zona prohibida. Número 5. Rituales y fiestas prohibidas. Si hay algo de lo que se habla en el presente sobre las catacumbas de París, es que en su interior se celebran rituales demoníacos y misas negras. Además, se comenta que en la ciudad de los muertos se llevan a cabo fiestas clandestinas y que también allí se reúnen varias sociedades secretas. En el año 2004, los empleados de una empresa de energía eléctrica bajaron a las catacumbas de París, acompañados por la policía, para rastrear un robo de electricidad. A unos 50 metros de profundidad, bajo la Plaza del Trocadero, ahí junto a la Torre Eiffel, se encontraron con algo totalmente inesperado. Una enorme sala de cine de 400 metros cuadrados, completamente equipada. La sala tenía una enorme pantalla con mobiliario en perfecto estado e incluso una barra de bar. Al parecer, en ese espacio prohibido se llevaban a cabo todo tipo de fiestas de música electrónica y además proyectaban películas oscuras en una sala que estaba equipada con la mejor tecnología. Ese amplio salón de 400 metros cuadrados contaba con una completa instalación eléctrica y un equipo de cámaras de vigilancia. Cuando a los pocos días la policía regresó al lugar, se encontró con una nota que decía: "No intenten encontrarnos". Número 4. Catafiles o catáfilos. Se han creado grupos urbanos, conocidos como catafiles en francés o catáfilos en español, que significa algo así como apasionados por las catacumbas. Estas personas entran habitualmente por puertas o huecos secretos que solo ellos conocen. La consigna utilizada por los catáfilos es la siguiente: todos podemos bajar a las catacumbas, pero al retirarnos no pueden quedar pruebas de que alguna vez estuvimos allí. Estos excéntricos aventureros se dedican a explorar zonas desconocidas, cartografiar o incluso a montar fiestas privadas dentro de las catacumbas. Los catáfilos también realizan excursiones por las galerías prohibidas que pueden durar varias noches o incluso semanas. Algo que es muy curioso y que es muy practicado por los catáfilos es lo que se conoce como arte callejero. Es así que en la ciudad de los muertos podemos encontrar murales muy pintorescos. Una de estas obras, tal vez la más destacada, es la que muchos llaman La Playa, una obra que fue pintada por un artista plástico japonés. Volviendo a las fiestas realizadas por los catáfilos, las mismas no solamente son muy numerosas, sino que además son bastante populares. Recientemente, dos adolescentes tuvieron que ser rescatados luego de pasar 3 días en el interior de las catacumbas. 3 días totalmente perdidos. Ellos habían perdido el sentido de la orientación y los encontraron con síntomas de hipotermia. Sucede que la temperatura que hay en los pasillos de estas cámaras funerarias puede llegar a unos 15 grados centígrados. Lo cierto es que para encontrar a estos dos chicos perdidos se organizó un operativo de rescate con perros rastreadores que tardaron tan solo 4 horas en dar con ellos. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que estos chicos, durante esos 3 días en los que estuvieron perdidos, no lograron pedir ayuda. Fácil. En el 90%, o tal vez en la mayoría de los lugares, en las catacumbas, no hay señal. Además, como les dije al principio del video, no existe un solo mapa preciso.
un solo mapa que tenga cada uno de los túneles que forma parte de este gigantesco laberinto de 300 kilómetros. Número 3. El escondite perfecto. A la hora de pensar en refugios y escondites secretos, las catacumbas se presentan como uno de los mejores lugares. Es así que en la Segunda Guerra Mundial las catacumbas sirvieron como escondite, tanto como para las fuerzas aliadas como para el enemigo. Es que durante la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de París, las catacumbas se convirtieron en el cuartel general de la resistencia, ya que esos túneles laberínticos, sus pasadizos, representaban en sí un escondite sin igual. Pero, oh casualidad, también las tropas alemanas terminaron refugiándose y escondiéndose en esta gigantesca red subterránea. Allí formaron varios búnkers, lo que generó que durante la Segunda Guerra Mundial hubiera en estas catacumbas de París fuertes enfrentamientos entre ambos bandos. Es que, precisamente, integrantes de ambos bandos estaban escondidos a lo largo y ancho de las catacumbas. Estos enfrentamientos clandestinos se mantuvieron en las catacumbas desde la ocupación de París en junio de 1940 hasta su liberación en agosto de 1944. Luego de finalizada la guerra, se prohibió el acceso libre a las catacumbas, siendo únicamente legal desde 1955, donde se permitieron las visitas acompañadas. Número 2. Película. Si bien las catacumbas de París es el escenario perfecto para una película o serie de terror, es increíble el dato que les voy a contar a continuación. Solamente una película fue filmada en la historia de las catacumbas. Y no estamos hablando de un pasado muy remoto, sino que el rodaje se llevó a cabo recientemente, más precisamente en el año 2014. La película es conocida en español como Así en la Tierra como en el Infierno. Es una película al mejor estilo La Bruja de Blair, con videos filmados en primera persona, lo que muchos conocen como falso documental o found footage. Yendo a la trama de la película, Scarlett es una estudiante de arqueología que está convencida de que una importante reliquia se esconde bajo París. La única forma de llegar a ella es a través de las catacumbas. Como se imaginarán, algo terrible e inesperado los espera en las catacumbas. Como sucede con las películas, la misma recibió algunas críticas positivas y otras negativas. Algunos, sobre todo aquellos que son amantes del terror, consideraron que faltó explotar más el terror, que faltaron momentos más siniestros, más oscuros y terroríficos. En el otro bando están aquellos que la aplaudieron de pie porque no se trata de una típica historia de fantasmas. Lo cierto es que, sin importar de qué lado estés, después de ver esta película, descubrirás que el atractivo histórico no se pierde. Porque este es el único largometraje, la única película que en siglos fue filmada dentro de las catacumbas de París. Número 1. Fantasmas. Si hablamos de un gigantesco cementerio de 300 kilómetros, de 6 millones de personas que allí están enterradas, ¿cómo no pensar en los fantasmas? ¿Cómo no pensar en esas energías que se manifiestan en esta inmensa ciudad de los muertos? Los fantasmas tal vez son los protagonistas más silenciosos, esos que pasan desapercibidos, pero que aparentemente moran en este oscuro y recóndito lugar del planeta. Moran 20 metros bajo tierra. Es cierto que muchos tramos, las catacumbas, están inhabilitados, pero aquellos que se animaron a adentrarse en sus dominios cuentan que el nombre que muchos le dan a las catacumbas, esa ciudad de los muertos, no es casualidad. Porque si uno se mete en los túneles de la zona prohibida, es muy factible que allí, en alguno de sus oscuros recovecos, se encuentre con alguna de esas 6 millones de almas. Entre otras cosas, cuentan que se escuchan lamentos, susurros en la oscuridad, y que en la penumbra se divisan siluetas más oscuras que la noche misma. Sombras extremadamente oscuras que se recortan en los profundos túneles. Ojos que brillan en la oscuridad y que te miran a lo largo de todo el camino. Y hay muchas, muchas historias de fantasmas. Fantasmas de personas que no solamente fueron enterradas en la época de las pestes.
estas personas que recientemente bajaron y nunca subieron. Nosotros, con Voces Anónimas, tenemos una experiencia que ahora queremos compartir con ustedes, una historia que me involucra. Para aquellos que recién están llegando o descubriendo nuestro canal, debo contarles que en el año 2007 viajamos a las catacumbas de París para filmar un episodio que fue estrenado en 2008. Fue en la segunda temporada de Voces Anónimas. Como contaba al principio de este video, luego de bajar esa escalinata de 20 metros de profundidad y llegar al cartel que dice advertencia, estás por ingresar al Imperio de la Muerte, de las 4 personas que viajamos, solo 2 nos animamos a entrar. Recorrimos los 720 metros habilitados al público y en determinado momento, luego de hablar con uno de los guías, logré conseguir permiso para ingresar a esa zona prohibida de la que tanto se habla. El guía era un hombre mayor, un hombre de unos cuantos años, una persona que nos guió en silencio, una persona con la que apenas podía hablar en un difícil y trabajoso francés, porque de los únicos que viajamos, el único que hablaba un poco de francés era yo. El hombre no hablaba ni una sola palabra de inglés. Eso me puso en estado de alerta, porque la comunicación no era nada fácil. Y viajar por túneles oscuros y secretos, túneles ignominiosos, en los que, según cuentan, pasan cosas terribles, y el hecho de no poder comunicarte con la persona que te está llevando a través de los mismos, que te está guiando, no me resultó algo bastante ameno. Estuvimos filmando la zona prohibida durante más de una hora. Durante todo ese tiempo me sentí observado. Recuerdo pasar por algunos túneles en los que solo había huesos, tibia, fémur y cráneos. Recuerdo que en un momento miré a uno de esos cráneos, de esas 6 millones de personas que allí están enterradas, y me puse a pensar, ¿sabrán los familiares de esta persona que estoy mirando que sus restos están aquí, apilados? Eso me hizo reflexionar y dar cuenta de que en las catacumbas se concentra la energía de muchas personas. La energía era bastante densa. Lo cierto es que a medida que me adentraba más y más en esa ciudad prohibida, en esa zona que no está habilitada para los turistas, sentía como el terror se apoderaba de mí, como la oscuridad se hacía cada vez más presente, como los túneles cada vez eran más estrechos, como el silencio cada vez era más notorio. Me sentía observado, sentía que había siluetas en la negrura, que no podía ver, pero tenía la sensación de que estaban ahí. En un momento comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza y me empecé a sentir bastante mal. Mi compañero Daniel, quien estaba filmando, también estaba experimentando las mismas sensaciones. En ese momento recordé todas esas historias de las personas que fueron hasta la zona prohibida y nunca regresaron, porque si no conoces el lugar, es muy posible que te pierdas y que no regreses. Fue entonces cuando miré al guía que nos estaba llevando por esos túneles y me di cuenta de que era un hombre bastante mayor. Y entonces tuve miedo. ¿Qué ocurriría si ese hombre de golpe le daba un paro cardíaco o se sentía mal o se desvanecía? Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que teníamos que volver. Y así lo hicimos. Salimos con mi compañero Daniel en silencio, sumidos en nuestros propios pensamientos, contentos porque habíamos viajado miles y miles de kilómetros y habíamos filmado el material que precisábamos, material que fue finalmente compartido en la segunda temporada. Cuando salimos de las catacumbas ya el panorama era otro. Ya era de noche, los turistas habían desaparecido, apenas unas pocas personas caminaban por las calles. Recorrimos varias calles en silencio hasta llegar a la zona de Montmartre, donde hay un pequeño puente que atraviesa un cementerio. Caminábamos con Daniel por encima de ese puente cuando de golpe, debajo de mis pies, veo que hay un mar de lápidas, cruces, ángeles y muchas ramas vacías en las que habían algunos cuervos. Veo que mi compañero Daniel empieza a caminar rápido y se aleja, le grito, pero no me contesta. Entonces yo me puse bastante nervioso. Seguí caminando, cruzando el puente, hasta que sentí que una fuerza invisible tiró de mi pantalón. Lo primero que pensé fue que yo mismo me había pisado el borde del pantalón y por eso sentí el tirón. Así que intenté no pensar en este detalle y seguí caminando lo más rápido que pude, mientras mi amigo ya había terminado de cruzar el puente y de golpe comenzó a trotar, como alejándose de algo que yo no podía ver. Fue entonces cuando sentí
un segundo tirón, esta vez mucho más fuerte, un tirón tan fuerte que casi me hizo tropezar. Entonces ahí mismo yo también comencé a correr. Lo superé a mi amigo y los dos llegamos jadeando hasta el hotel a unas pocas cuadras de ese mismo puente. Recién ahí nos animamos a hablar. Y él me contó que cuando estábamos cruzando ese puente por encima del cementerio de Montmartre, sintió una voz gélida que le susurró al oído su nombre. Lo curioso es que no era yo el que le había hablado. El susurro venía del otro lado. Posteriormente, yo le conté lo que a mí me había sucedido. Ese tirón que casi me hace caer. Y lo horrible y escalofriante que fue girar y voltear mi cabeza para ver que detrás mío no había nadie. Esa noche apenas pudimos dormir. Nos quedamos tranquilos y contentos porque habíamos filmado en las catacumbas de París. Tal vez el lugar más terrorífico que existe sobre la faz de la Tierra. Un lugar sumamente inquietante. Un lugar que es capaz de marcar a todo aquel que se anime a recorrer sus largos, oscuros y tenebrosos túneles. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de Las Voces Anónimas.